Y bueno, empezamos con la primera entrevista de Unoticias. En esta ocasión nos acompaña Ana María Raffo, asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana, con quien hablaremos sobre la propuesta de reformas a varias leyes para el alivio económico del sector agrícola. Muy buenos días, asambleísta. Les saluda Valeria Gómez. Estimada Valeria, qué gusto compartir contigo en este espacio. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los seguidores de Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Sí, la Revolución Ciudadana una vez más cumple con su palabra, estimada Valeria. En campaña, a través de nuestra candidata ahora, presidenta del movimiento, Luisa González, ofrecimos la condonación. Pero esta condonación, planteada desde una postura presidencial, tiene muchas diferencias al plantearse desde la Asamblea Nacional. Sin embargo, la bancada de la Revolución Ciudadana ha hecho posible este compromiso. Una vez más cumplimos y lo que nosotros estamos planteando es dos ejes, básicamente. Extender los plazos de facilidad de pagos para todos aquellos deudores que se encuentran en mora, que no han podido honrar en cartera vencida sus deudas con el Banco Nacional de Fomento o Ban Ecuador, esto quiere decir con la banca pública o la banca pública en liquidación, y también para hacer posible la condonación de la cartera vencida de estas dos instituciones, de estas carteras irrecuperables con estas dos instituciones, con montos capital de hasta $10,000 más intereses, multas y recargos. En esto básicamente se resume el proyecto de ley que podemos seguir abordando a fondo, estimada Valeria. Ahora, asambleísta, para este proyecto de ley que en específico se llama lo de reformatoria a varias leyes para el alivio económico del sector agrícola, ¿se tomó en cuenta a este sector como tal, sobre todo para saber las necesidades de que ellos requieren? Por supuesto, estimada Valeria, tuvimos varias reuniones en territorio con varias organizaciones y de ellas surge la necesidad. Nosotros como representantes de la ciudadanía estamos en territorio y al reunirnos con varios representantes de ellos vivimos y palpamos la realidad. ¿Cuál es la realidad que ahoga a nuestros agricultores? Hay que tener en cuenta que aunque el proyecto de ley lleva el nombre de alivio económico para agricultores, es un proyecto de ley destinado a todos los ciudadanos que se encuentren con créditos vencidos, con carteras vencidas, que no puedan honrar sus deudas, tanto con Ban Ecuador o con Banco Nacional del Fomento. Aquí pueden participar nuestros emprendedores de la economía popular y solidaria, nuestros artesanos, nuestros pescadores, todos aquellos ciudadanos, no solo los agricultores. Si bien es cierto, fue enfocado y creado por ellos, pero aquí los abarca a todos. ¿Por qué? Porque estamos reformando el Código Orgánico Administrativo. El Código Orgánico Administrativo actualmente establece 2 años de plazo para extender y poder pagar plazos. Nosotros los estamos proponiendo extenderlos hasta 10 años. Nosotros, evidentemente, estamos aquí siendo esa mano amiga, estimada Valeria, estimados ciudadanos, que tanto estos sectores requieren. Ellos quieren ahorrar sus deudas, pero lastimosamente desde la pandemia, desde el fenómeno del Niño, pero sobre todo desde la falta de política pública de los últimos gobiernos ha impedido que ellos puedan honrar sus deudas. Esta es esa mano amiga que lastimosamente el gobierno central, los últimos gobiernos, no han tomado en cuenta. En este gobierno, el presidente Daniel Noboa envió 5 proyectos de ley económicos urgentes y ninguno de ellos se acordó de nuestros pequeños agricultores, de la economía popular y solidaria. Sí se acordó de los grandes deudores, y está bien, porque es su decisión y es su política económica, pero nosotros sí rechazamos que se acuerde de los grandes deudores, pero que olvide a los pequeños deudores, esos pequeños deudores que también dinamizan la economía, que también generan empleo, y que sobre todo el sector agropecuario y los demás sectores ponen el alimento en nuestra mesa. Entonces nosotros estamos planteando este proyecto para que ellos puedan extender los plazos de pago, facilidades de pago de hasta 10 años, los que se encuentren en procesos coactiva, se levanten automáticamente las medidas cautelares o de embargo, que los deudores puedan pagar mensual, trimestral y hasta semestralmente las cuotas. Estamos haciendo posible la condonación de deudas de capital de hasta $10,000, más intereses, multas y recargos, de esa cartera irrecuperable que ya consta en el artículo 207.1 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que lastimosamente, Valeria, está anclada a la voluntad política del gobierno de turno. ¿Por qué me refiero a esto? Porque el presidente de turno, en este caso el presidente Daniel Noboa, podría honrar su palabra y emitir un decreto ejecutivo en donde aplique este artículo del Código Orgánico y condonar estas deudas. Si nosotros hablamos, estimada Valeria, por
¿Cuáles son los beneficiarios o los montos de por qué decidimos plantear este proyecto? Por ejemplo, mira, para condonación, lo que es cartera irrecuperable vencida, en las operaciones tanto de Ban Ecuador como del Banco Nacional del Fomento, hay un total de 8.465 operaciones de personas que se encuentran con créditos de hasta 10 mil dólares o menores que no pueden honrar sus deudas. Y el monto total es de aproximadamente 390 millones que se podrían condonar. Ahora, con respecto a las carteras que se encuentran vencidas o irrecuperables con montos mayores a 10 mil dólares, en donde ellos, estos ciudadanos que se encuentran en esta situación, podrían aplicar a la extensión de plazos, hablamos de 9.762 operaciones con un monto de más de 427 millones. Entonces, la propuesta, ¿qué es lo que busca? Primero, ser esa mano amiga a los diferentes ciudadanos que se encuentran en estas circunstancias, que sí quieren honrar sus deudas, que necesitan más facilidades de pago. Lo pueden hacer hasta 10 años y si ya se encuentra en un proceso coactivo, en un proceso de facilidades de pago, podrá por una única ocasión extender el plazo hasta 6 años. Ahora, nosotros queremos, también hemos propuesto un seguro agroalimentario, un seguro que busca garantizar una disposición para que el Ministerio del Ramo implemente un seguro agroalimentario para cubrir la producción y los créditos agropecuarios. Estos debidos a los que se van afectados por desastres naturales, antrópicos, plagas, siniestros, climáticos y riesgos de mercado, pero sobre todo con énfasis en el pequeño y mediano productor. Nosotros estamos haciendo posible la condonación de las deudas de que el presidente tenga esa obligación legal de emitir el decreto a través de un informe técnico y de una resolución, un informe técnico por parte del ente rector de la política financiera y una resolución por parte de la Junta Monetaria, en donde ellos busquen la viabilidad y hagan posible esta condonación. Nosotros también establecemos que se podrán acceder a estas facilidades de pago con extensión hasta 10 años a aquellas personas que sean víctimas de robo, ¿no? Por robo de embarcaciones, por robo de ganado y de diferentes implementos de la actividad agropecuaria y de pesca, mi querida Valeria. Asamblea, usted ha mencionado unos casos en específico de los cuales el campesino tal vez se ve obligado por desastres naturales, el robo que usted mencionaba, ¿no? Pero estos son casos exclusivos que únicamente las personas van a poder adquirir la facilidad de pagos y extender los plazos. ¿Solo en estos casos específicos o es en general? ¿Cualquier productor No, o del no, sector no. agrícola va a poder acceder a esta facilidad de pago? Estimada Valeria, no. Simplemente es por robo o por desastres naturales. Aquí nosotros hacemos unas especificaciones porque, o si no, todo el mundo, no es lo correcto, ¿no? Aquí es lo correcto es siempre velar por la persona que se ve más afectada. Vivimos un fenómeno del niño en donde hubo millonarias pérdidas, donde hubo afectaciones también de hectáreas, pero ¿qué pasa con esas personas? Entonces, tiene que haber una política pública que nos permita ser esa mano amiga, en este caso el gobierno central, que lastimosamente lo hace, pero como una especie de bomberos apagando inmediatamente el incendio. No hay un marco normativo, no hay una decisión, mejor dicho, política de hacerlo correctamente. Nosotros de esta forma estamos organizando, tal vez obligando al gobierno central a que mire para el campo, para que mire al sector agropecuario, para que le brinde esa inversión primero y segundo esa política pública tan anhelada de los que cultivan la tierra y de los que nos ponen el alimento en nuestra mesa, estimada Valeria. Asambleísta, ¿y para este proyecto de ley existe el apoyo en el Pleno de la Asamblea? Mira, este proyecto de ley, te voy a comentar algo. Ban Ecuador envió en enero del 2024 un proyecto en donde ellos, actualmente el Código Orgánico Administrativo, como lo mencioné, establece 2 años de facilidades de pago. Ellos, como Ban Ecuador, como gobierno central, propusieron ampliarlo hasta 6 años. Lastimosamente, Ban Ecuador no tiene la iniciativa de proponer proyectos de ley, pero fue enviado el presidente Henry Cronfle del Partido Social Cristiano, quien permitió que ese proyecto de ley duerma el sueño eterno. O sea, de tantas investigaciones nos dimos cuenta que existía ese proyecto de ley. De tener el apoyo de las bancadas, espero que sí, porque el sector agropecuario no solamente es del Guayas, es de todo el país.
Y nuestros queridos, las familias campesinas, nuestros agricultores, los productores de la economía popular y solidaria, están a nivel nacional. Y aquí la invitación, estimada Valeria, a que todos se sumen a esta iniciativa de proyecto. Desconozco si la bancada oficialista va a ser parte de este proyecto, pero espero que sí, porque la Revolución Ciudadana, durante esos 5 proyectos de ley económico urgentes enviados por el presidente de la República, jamás incluyó mirar hacia el campo. Nos dijeron en el primer proyecto, porque vinimos insistiendo en los 5, no, ¿saben qué? Espérense un ratito, lo aplicaremos en el segundo, hasta que llegó el quinto, en una ley de turismo que también aplicaba tema de transporte. Y fue una ley prácticamente trole, que incluyó de todo y que yo hasta el día de hoy veo algún tipo de resultado con respecto a turismo. En esa ley se incluyeron literalmente migajas, estimada Valeria, para el sector agropecuario, que no son la solución. Simplemente lo hicieron porque querían los votos de la Revolución Ciudadana y nosotros no somos irresponsables. Nosotros construimos marcos normativos que benefician a las mayorías y que vayan a atención de esas necesidades urgentes que tienen los ciudadanos, pero sobre todo también esa reactivación económica que tanto necesita este país. Nosotros queremos que las personas, de una vez que se acojan a las facilidades de pago, ellos vuelvan a ser automáticamente sujetos de crédito porque se van a levantar todas las medidas cautelares, se van a detener todos los embargos y así las instituciones públicas financieras, en este caso Banecuador y Banco Nacional de Fomento y Liquidación, puedan recuperar una cartera y sobre todo Banecuador pueda volver a poner ese dinero como créditos y así dinamizar la economía. Eso es lo que nosotros buscamos a través de este proyecto, estimada Valeria. Muchísimas gracias, asambleísta, por tenerla, por estar en esta entrevista. Esperamos tenerla en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes, todo mi cariño, mi abrazo y mi mensaje de fuerza. Gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos con Ana María Raffo, asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana, para hablar sobre la propuesta de reformas a varias leyes con el fin de darle un alivio económico al sector agrícola. Nos